Africa. Merki nas kuminuka, merki ulule na kudakkenya. Tule ne ken mai kuntak, tule ne ken mai kudakkenya. Anka soñu ni marie pepa kurkisya. An buket pinsati, amama ya. Anu anka kolmaiti, amama takkenya. Dicen que llega. Descubiertas. Ahora dicen que es un encuentro de dos mundos. Hubo imposición, destrucción y sacrificio de los nuestros. Dicen que trajeron la civilización, solo nos dejaron el colonialismo. Nosotros nos sentimos ultrajados desde el primer bombazo que se dio esa noche, porque formamos parte de la nacionalidad panameña. Y como indígenas, nosotros no estamos a favor de ninguna agresión que vaya a sufrir el pueblo panameño. Para nosotros, el 20 de diciembre es un capítulo negro. Es todavía un capítulo más de la leyenda negra que viene sufriendo América Latina. La invasión norteamericana es una invasión reaccionaria de todo punto de vista. Una invasión que ha trastornado toda la estructura del pueblo panameño. El pueblo panameño ha tenido conquistas grandes. Por tal motivo, yo como dirigente indígena, realmente aborrezco, realmente no estoy de acuerdo, porque en esta forma no se puede resolver los problemas fundamentales que el pueblo Kuna y el pueblo panameño tienen. La invasión norteamericana significa para nosotros un retroceso, significa para nosotros la muerte, la desaparición de todo lo que hemos logrado hasta ahora. La comparación que hacemos frente a la invasión española con la norteamericana es similar a los pueblos indígenas, en especial a nosotros es similar porque tanto las imposiciones desde hace siglos, imposiciones tanto puede ser por de parte de los españoles, norteamericanos o cualquiera potencia, no es un legado, no es una tarea humana. Porque en el mundo se requiere la paz, la tranquilidad, y entonces se tiene que respetar, cada pueblo se tiene que respetar y cada pueblo se tiene que reconocer por lo que ellos quieren. Por tal motivo, las imposiciones de guerra o de invasiones en concepto civilizador es un concepto muy atrasado y arcaico. Nosotros tenemos un sistema muy hermoso, que tiene mucha solidaridad. Yo creo que, yo no sé si hasta me da pena decir que democracia, sino que hay mucho más que democracia. Aquí el pueblo es el dueño de todo. En este tiempo dando vueltas vimos todo lo que el pueblo hace, ¿ves? Y entonces no nos pueden decir en ningún lado que no pueden aquí democratizar. No se puede. Yo tan loco si se piensa eso. No somos por naturaleza, somos solidarios y, por si se quiere decir, democráticos. Porque aquí el dueño de todas las cosas es el pueblo. Y nosotros somos pueblo, no somos dueños de estas cosas. Nosotros sufrimos las consecuencias directas de atropello por parte de la soldadesca norteamericana.
fue el 26 de diciembre cuando nuestras oficinas fueron asaltadas y nuestros compañeros fueron llevados a campo de concentración. Hubo también víctimas fatales, muertes inocentes de parte del pueblo Kuna. Hasta ahora hay inclusive algunos desaparecidos que no sabemos en qué momento y en qué lado fueron alcanzados por las bombas asesinas del ejército yanqui. Hoy como madre Kuna me embarga un enorme dolor cuando veo a mis cuatro nietos. Quedaron huérfanos por culpa de los gringos. Hoy más que nunca puedo decir que los gringos son unos criminales desalmados. Llegaron con el cuento de arreglar el país, pero miren, vinieron a sembrar terror y tristeza en familias y madres como yo. No vinieron a arreglar nada. Ellos son unos criminales, asesinos. Ellos son nuestros enemigos. Eso lo digo yo, una madre tule adolorida por la muerte de un gran hijo del pueblo de Ustupu. Eso lo digo yo y que me escuchen los que me ven hablando. Él se llamaba Lorenzo Marcos. Toda su vida vivió en Ustupu, trabajando duro para su comunidad. Él era un gandur, o sea, el jefe de los gandurmar. Siendo él esto, los gringos lo asesinaron. Eso no se podrá perdonar nunca, ni se nos olvidará jamás. Él también era jefe de los Suaribagán. Lo recordaré caminando y pregonando por nuestras calles, solicitando plátanos y pescados para compartir en los grandes ritos. Hoy día, él estuviera trabajando como lo hace un gran hombre reconocido por su pueblo. There are a large number of Panamanian defense forces that are unaccounted for. So there are a number of them, probably not in any organized fashion, but that are armed or at least capable of being armed and are. Este también es todavía del mismo taller. Están todos los pequeños facturas que yo guardaba, pues todos ellos revisaron a ver qué es lo que eran más bien comprometedoras allí, dice. Incluso los mismos cassettes de videos, pues, que teníamos sobre los indígenas que de Guatemala, teníamos sobre todo Ecuador, todos esos cassettes también se las llevaron. Sí, nosotros pusimos una demanda para que nos, por lo menos para que nos devolvieran lo que eran los archivos o lo que eran los documentos que para nosotros eran muy importantes, pues no, sobre todo los congresos que nosotros habíamos tenido, pues todo eran archivos nuestros, eran documentos que eran pues historia de nosotros, pues. Nosotros no pusimos ninguna resistencia porque no era el momento y se llevaron todos nuestros archivos, de todo lo que teníamos, las correspondencias. Posterior vinieron manifestando que teníamos que acompañarlos. En aquel momento ya todos los compañeros habían desalojado nuestro local. Habíamos quedado cuatro, dos compañeros de la dirección y dos compañeros de la base que estaban ahí con nosotros. El temor nuestro fue de que los compañeros, al ser interrogados, cometieran ciertos errores en el sentido de, por el temor o la presión psicológica, pues dijeran, manifestaran lo que no debiera hacer
Y nosotros, posterior, nos armaron, nos comenzaron a interrogar, vinieron especialistas para interrogarnos. No podíamos hacer ningún movimiento porque ya nos estaban encañonando su fusil. Estuvimos casi aproximadamente 4 horas parados abajo esperando que viniera un carro. Y en ese momento la ventaja nuestra fue saber hablar el Kuna a todos. Y toda nuestra comunicación, las orientaciones que impartí, sobre todo a los compañeros nuevos, fueron en Kuna y no podían entender los soldados. Esto entristece, pero también da rabia, y por esto odio a los gringos que andan por nuestras tierras. Mi papá, ¿qué tenía culpa para que lo mataran los gringos? Si no fuera por ellos, todavía estaría a nuestro lado. Ojalá todos ellos se murieran como mi papá. Esto siempre lo repetiré hasta el día en que me muera. No los quiero ver, no los quiero por nuestras tierras. Esto lo estoy diciendo yo. En este amanecer de luchas mías,